ocurre en la comunidad valenciana y que también hace un poco distinta a la provincia de Alicante es que empiezan a operar tramas contra tramas. Aquí hemos tenido en el caso de campistas contra zaplanistas, cuando Camps coge el relevo a Zaplana, como ya que los zaplanistas tenían el control de la diputación y por tanto podían mantener redes clientelares, Camps tiene que tener alianzas con ciudades grandes que no dependen tanto de la diputación y así poder apoyarse para ir eliminando el poder que tenía Zaplana, que seguía manteniendo Zaplana en la provincia. Y como estamos explicando, no es un caso, son muchos casos por los que iremos pasando poco a poco para ir contando la geografía, digamos, de la comunidad valenciana, porque se utilizó la comunidad valenciana como un laboratorio de experimentos de la trama y de la corrupción. De eso se trata esta experiencia y esta iniciativa, de que despertemos en nosotras y en nosotros la capacidad de atar cabos, de darnos cuenta de que las cosas no ocurren porque sí, de darnos cuenta, por ejemplo, de que el hecho de que las compañías eléctricas en España hayan sido sistemáticamente beneficiadas durante años por el Estado, con precios eléctricos que son una vergüenza, con temas como los del impuesto al sol, como el tema de las nucleares, como tantos otros temas, ¿no?, donde se hace evidente que hay un sector eléctrico beneficiado, ¿no? Nosotros lo que queremos decir con eso es que esto no es casualidad, no es que el gobierno crea en los sectores eléctricos como los paladines del avance y del progreso económico en España, es porque hay una rosca, porque hay una mafia, porque hay unos señores de las eléctricas que se reúnen y se juntan con unos señores del Parlamento o del gobierno y llegan a determinados acuerdos o determinados conchaveos.